A esta altura, el Chevrolet Corsa ya es un viejo conocido de los argentinos. Esta versión, probada por Auto al Día, es la 4 puertas con baúl, también denominada 3 volúmenes, la cual fue lanzada en nuestro mercado a principios de abril de 1996. Al igual que todos los automóviles Chevrolet que son vendidos aquí, el Corsa proviene del Brasil, solo que esta versión es además un diseño de aquel país, donde se agregó el tercer volumen o baúl, algo a lo cual los brasileños son realmente muy propensos. Basta recordar que el Duna es un diseño brasileño agregándole el baúl al 1, o también el 147 se le agregó un baúl en el Brasil, una versión de auto que se llamó Oji, o lo que fue el Gol con baúl llamado Voyage y aquí en nuestro país conocido como Gazelle. Este agregado no le quedó mal al Corsa, pero se nota que el auto fue perdiendo gracia con la llegada de nuevas versiones. En algo tan personal y subjetivo como es el gusto, el más logrado nos parece el 3 puertas que se presentó primero, algo menos el 5 puertas, y el 4 puertas ya perdió mucho de encanto. La versión GLS es la más equipada de toda la gama Corsa, y exteriormente se notan los paragolpes pintados del mismo color que la carrocería, en el cual los delanteros incluyen además los faros rompenieblas, y también los espejos y manijas de puertas son pintados en el mismo color. Un pequeño spoiler delantero y las llantas de aluminio de 7 rayos le dan un toque deportivo que le cae realmente muy bien. Visto desde atrás, el diseño fue bien resuelto, con grandes faros bien incorporados a la línea del auto. Conocido el mismo desde afuera, lo invitamos a verlo en detalle por dentro. Es hora de conocer nuestro auto en detalle. El Corsa GLS viene equipado de fábrica con cierre centralizado de puertas. Lo único que no trae es un clip infrarrojo en la llave para comandarlo a distancia. Por lo tanto, tiene una linterna como algo práctico en caso de que esté oscuro. Al destrabar, abren las 4 puertas, también se destraba el baúl y el tanque de nafta. Y el ingreso al mismo se puede decir que es cómodo. Y una vez frente al volante, la butaca tiene las clásicas regulaciones en cuanto a distancia y respaldo, pero esta versión incorpora algo novedoso y útil. Dispone de esta manija que funciona como si fuese la de una ventanilla, que hace elevar la altura de la butaca, algo realmente práctico y funcional. Si describimos el auto de izquierda a derecha desde el puesto del conductor, encontramos en la puerta del mismo práctico portamapas, el control de las 4 ventanillas del auto, todos con sistemas de un toque, baja y sube solo. Esto que vendría a ser la traba de los vidrios traseros en caso de que participen allí los chicos y no quieran estar molestando durante un viaje. Los comandos de los espejos son manuales y ya en la plancha de instrumentos propiamente dicha, a la izquierda del volante se alojan los comandos de las luces, que ahora tienen alarma porque están las puertas abiertas. La luz interior funciona tirando de la perilla, algo hereditario parece ser del Chevy, por ejemplo. Reostato de luz de tablero, control de luz antiniebla y algo muy práctico para un auto que va a tener prestaciones familiares y va a estar cargado: la posibilidad de regular los faros delanteros en altura. El volante es de buen grip, con bocina central y 2 rayos, de diseño poco afortunado. En cuanto al tablero, 4 relojes. A la izquierda, el que marca la cantidad de combustible en el tanque. Es muy preciso en su funcionamiento, pero muy lento para medir la cantidad de combustible cuando se da marcha en el vehículo. Luego viene el tacómetro y el cuenta kilómetros por hora, velocímetro, con odómetro total y parcial. Finalizamos el tablero con el medidor de temperatura de agua del motor y testigos varios. Esto es importante, es un aditamento del Corsa GLS, marca la hora, la fecha y la temperatura exterior. Siguiendo hacia abajo, control de balizas y los comandos del aire acondicionado, que al igual que todos los elementos del Corsa funcionan al revés de la lógica, es decir,
Para accionarlos hay que tirarlos hacia afuera, cuando la lógica sería hacia adentro. Además, no se va a alcanzar a percibir ahora, pero hay una luz que se enciende cuando esto está accionado. Durante la noche, con la luz del tablero, da la sensación de que está prendido. El forzador tiene cuatro velocidades, como escuchamos, la última bastante ruidosa, y la posibilidad de tomar el aire desde afuera o recircular el que está en el habitáculo. Aquí iría alojada la radio, que es opcional en toda la línea Corsa, y debajo el cenicero con encendedor. El material plástico con el que está hecho el automóvil no denota ser de la mejor calidad, pero esto queda solo en el aspecto, porque en el armado, en el encastre, se denota que hay buena calidad, ya que los mismos no transmiten ningún tipo de ruido al habitáculo, incluso transitando en caminos como por ejemplo puede ser el empedrado de las calles de Buenos Aires. Pero hay detalles de terminación para pulir y mejorar. La palanca de cambios, por ejemplo, es un punto en contra del auto. Tiene un accionamiento largo, gomoso, poco preciso. A favor de la misma, hay que rescatar que la marcha atrás viene con el anillo de seguridad, que es algo muy práctico. Pero volviendo a lo que es el tema de detalles, cuando realizamos la prueba de performance, nos encontramos que al pasar violentamente de primera a segunda marcha, se soltó el protector guardapolvo de la misma. Tal vez sea un defecto de este auto y no de la línea Corsa, pero nos pasó y teníamos que mostrarlo. Para la parte delantera del habitáculo y finalizando la misma, nos resta la guantera, que es pequeña en su capacidad, debajo de ella una bandejita porta objetos y debajo y delante de la butaca del acompañante un matafuego reglamentario de origen brasileño, al igual que el auto. Vamos a evaluar ahora las plazas traseras. Normalmente van a ser ocupadas por chicos, según el segmento a donde está destinado el Corsa 4 puertas. Pero si lo evaluamos desde el punto de vista de un adulto de 1,80 m, vemos que hay suficiente espacio para las piernas. Se va realmente cómodo a pesar de que la butaca está bastante tirada hacia atrás. Lo mismo en el espacio para la altura al techo con la cabeza. Tiene además los espejos, los levantacristales en la puerta bien ubicado y carecen de ceniceros. Los elementos de seguridad son sin duda muy importantes en un automóvil. En el caso del Corsa, creemos que merecen un tratamiento aparte porque son muy, pero muy importantes y además numerosos. Veamos. Cuatro apoyacabezas regulables en las cuatro plazas. Cuatro cinturones de seguridad inerciales regulables en altura en las cuatro plazas, más uno abdominal en el medio de las plazas traseras. Trae matafuego de fábrica, como habíamos visto antes. Las puertas traseras tienen seguros para chicos que evitan que se abran accidentalmente. Además, el bloqueo del comando de vidrios se comanda desde la puerta del conductor y posee, además, en las ventanillas, un sistema de seguridad que en caso de que se accione el sistema de cerrado de un toque y haya algo que bloquee el accionar de las mismas, por ejemplo, un brazo, estas paren automáticamente y vuelvan a bajar. Nos queda también las barras para impacto en las cuatro puertas que hacen que uno se sienta un poco más seguro y sobre todo el público femenino que sabemos va a adoptar al Corsa cuatro puertas como un automóvil ideal para las mujeres y sus chicos. Para finalizar los detalles del auto nos queda el baúl. Un ángulo de apertura muy bueno, una boca de acceso correcta para el segmento y una capacidad de carga también correcta para la competencia de este auto. Si a usted le hace falta más capacidad, tiene la posibilidad de rebatir en un tercio o dos tercios los asientos traseros. Recordemos que este baúl es el volumen agregado al Corsa tradicional hecho esta reforma en Brasil. Debajo, bien ubicada, la rueda de auxilio y las balizas.
Como siempre, con cada vehículo testeado, recorrimos algo más de 3.000 kilómetros con el Corsa para poder emitir una opinión. Viajamos por las sierras de Tandil y Balcarce y también, por supuesto, lo anduvimos en ciudad. Con la llegada del 3 volúmenes, la familia Corsa completa sufrió su cambio más importante desde su lanzamiento en 1994. Esto se dio en el motor. Toda la gama utiliza ahora el 1.6 PowerTech con inyección electrónica multipunto. La cilindrada aumentó un 15%, ya que de 1.400 se fue a 1.600 centímetros cúbicos, pero la potencia creció en más de un 50%, de 60 CVDIN a los 92 CVDIN de la línea Corsa actual. Así, el pequeño de Chevrolet está mejor armado para la pelea contra el Ford Fiesta y el Fiat Palio, que ya cuentan con motores de 16 válvulas. Este agregado de potencia se nota apenas uno comienza a conducir el auto. En ciudad se comporta muy ágil en el tránsito, es picador, agradable y fácil de manejar, y además es fácil de estacionar, gracias a la dirección hidráulica y a una buena visibilidad, algo que nuevamente va a haber beneficiado al público femenino. En ruta ya la cosa es distinta. El Corsa 4 puertas se mostró inquieto, nervioso, copia fácilmente las irregularidades del asfalto y tiene una tendencia a perder la línea recta. Esto no es frecuente a velocidades de 100 o 120 km por hora, pero con los 92 CV el Corsa llega casi a los 180 km por hora de velocidad final, y quien lo lleve rápido notará que el auto hay que conducirlo permanentemente. Tal vez sea un problema de la versión con baúl y no ocurra en los dos volúmenes de 3 y 5 puertas, o tal vez el aumento de potencia no haya sido acompañado por un acertado cambio en las suspensiones. Además, la dirección está demasiado asistida, lo que también le juega en contra. Siempre repito, para altas velocidades en ruta. Lo cierto es que este es el modelo familiar del Corsa y quien lo compre no estará pensando en un auto para viajar a fondo. Tampoco el problema parece venir de los neumáticos, que son Pirelli P600 en medida 185-60R14. Los mismos fueron probados con distintas presiones, mejorando la tenida con 34 libras en la ruta, pero sin desaparecer las dificultades antes mencionadas. Cuando pasamos del asfalto a la tierra, el auto se sintió muy a gusto, mostrando que está muy bien adaptado a nuestros terrenos, ya sea porque copia bien la huella y además por un alto despeje al suelo, lo que, en caso de que llegara a tocar abajo, estaría beneficiado por un generoso protector de cárter. La terminación del auto en general es buena, con algunos detalles a mejorar como ya le mostramos, o la insonorización del habitáculo, ya que en ruta se tornó muy ruidoso a más de 120 km por hora. El consumo es normal para la cilindrada y potencia, pero los datos exactos del test se lo damos en instantes luego de este clip musical. La velocidad máxima lograda fue de 179,523 km por hora, muy cerca de los 182 declarado por fábrica. Las aceleraciones dan buenas cifras, de 0 a 100, 11,2 segundos y los 1000 metros con partida detenida los recorre en 32,96 segundos. Muy buenas cifras también en elasticidad, aquí se notan los 92 CVDIN de potencia del motor. De 40 a 100 en cuarta, 16,07 segundos. De 60 a 90 en cuarta, 7,80. En quinta, 12,81. De 90 a 120, en cuarta 9,93, en quinta 14,43. Si vamos al frenaje, hay que destacar que lo hace en cifras lógicas, pero importante que no hay bloqueo prematuro de los neumáticos. De 60 a 0 para en 15,2 metros, de 90 a 0 en 44,2 y de 120 a 0 en 75,3. El consumo es normal para su potencia y cilindrada. En ciudad 11,1 km por litro y en ruta a velocidad constante de 100 km por hora 15,2 y a 120 13,1 km por litro. Es interesante además comparar a este motor 1.6 del Corsa Sedán con el motor 1.4 que venían los Corsa anteriores bicuerpo, que además pesaban 100 kilos menos que este auto. De esta forma vemos que
Este Corsa ha ganado 30 km por hora en velocidad final, es decir, de 150 pasó a 180. Bajó 3 segundos en aceleración de 0 a 100, 14,3, 11,2, repito, pesando 100 kilos más esta unidad. Bajó 3 segundos y medio en los 0 a 1000 metros, de 36,5 a 33, y otros 3 segundos en recuperar de 40 a 100 en cuarta, de 19 a 16 segundos. Todo esto lo logra con apenas un 10% más de consumo comparado con el modelo 1.4 de 60 caballos, lo que habla bien a las claras del excelente trabajo que ha hecho la gente de General Motors en este motor, ahora PowerTech. Si vamos al precio y la competencia, bueno, nos metemos en un terreno un tanto complicado. El Corsa GLS 4 puertas tiene un valor muy bueno de 16.900 pesos, una cifra que es buena en función del equipo completo con que cuenta esta unidad. Su competencia actual directa son el Fiat Duna CSL 1.6 a carburador que fabricaba Sebel y ya está discontinuado, pero quedan unidades en las concesionarias, que vale $15.500, trae aire acondicionado, levanta cristales delanteros y llantas, entre otras cosas. O el Renault 9 RN Full, que tiene un valor de 16.900 pesos, viene con cierre de puertas, dos levantacristales y otras butacas. Tanto el Duna como el Renault no traen dirección hidráulica de fábrica. Es decir, el Corsa GLS lo supera en equipo, empata en precio con el Renault y cuesta un poquito más que esa versión ya discontinuada del Duna. Si lo vamos a comparar con otros autos de menor equipo, ya no sería el GLS el que habría que tomar, sino el Corsa 4 puertas GL, que tiene un valor de $14.200. Y además, los concesionarios Chevrolet, sabiendo de un problema de entrega que tiene la casa de la versión GLS, han preparado un GL con equipamiento Plus, que incorpora aire acondicionado, estéreo, vidrios eléctricos, bloqueo de puertas con control remoto, seguro antirrobo y telefonía celular en un valor de $15.900. Esto, repito, para una versión denominada GL Equipamiento Plus, que lo hacen los concesionarios Chevrolet. Vamos entonces a un cuadro donde resume las prestaciones de los modelos que serían la competencia del GLS. Vemos los cuatro son 1.600 centímetros cúbicos con cuatro cilindros, solo que el Corsa tiene inyección multipunto, y el 19 y el Duna CSL carburador. Las potencias, aquí gana el Corsa, 92 CV contra 87 del Duna y 78 del R9. La velocidad máxima también gana el Corsa, 179 contra 173 del Duna y 162 del RN. En aceleración gana nuevamente el producto de Chevrolet, 11.2 segundos contra 12.3 del Duna y 12.8 segundos del R9. En consumo, aquí vuelve a ser victoria del Chevrolet Corsa GLS, 11,1 km por litro en ciudad, 10,7 hay un empate para el R9 y el Duna. Y en consumo en ruta, 120, la victoria es para el Duna con 13,3 km por litro, seguido de cerca por el Corsa 13,1 y el Renault 9 11,9. Estas versiones, repito, con los precios en donde ganaría el Duna con 15.500 pesos y menos equipo que el Corsa, y luego un empate en 16.900 entre el producto de Chevrolet y el producto de Renault. A todos, además, el Corsa lo supera seguramente en diseño y modernidad. Nos queda, y ahora se lo damos, los pro y los contra del producto testeado. Hemos encontrado 9 puntos a favor y 3 en contra para esta versión del Corsa GLS. A favor, el diseño, que es más moderno que la competencia, a pesar de haber perdido encanto con el agregado del baúl. También el motor PowerTech muy potente de 92 CV DIN con inyección electrónica multipunto y de muy buen comportamiento con prestaciones destacadas. Equipamiento muy completo para su segmento en función de su precio. Un instrumental completo con gran información para el conductor. La posición de manejo, incluyendo la regulación en altura de la butaca del conductor. El despeje y protección del cárter del automóvil. La maniobrabilidad en la ciudad, sobre todo al tener que estacionar el vehículo. Muy buena habitabilidad en las cuatro plazas, incluso para cuatro adultos y en viajes largos. Excelentes medidas de seguridad activa
y pasiva. En contra, la isonorización deficiente del habitáculo, la tenida en ruta conflictiva a más de 120 km por hora o en caminos de asfalto abovedado, en lo cual también colabora la dirección sobreasistida. Y por último, los detalles de terminación mejorables como guardapolvos de la palanca de cambios que se despega con facilidad. Así pasó el test del Corsa GLS en Auto al Día.